Hola, me llamo Joana Capote, tengo 17 años y estudio segundo bachillerato. Entre mis aficiones están jugar al ajedrez y es por esta y por los logros obtenidos en este deporte por lo que me han concedido este premio. Yo empecé a jugar al ajedrez con 5 años en el colegio como actividad extraescolar con mi profesor Fran Martín. Él me animó a entrar en el mundo de la competición. Después pasé al plan de tecnificación de ajedrez en La Palma y me dieron clase el maestro Fide Gustavo de la Cruz, la maestra internacional Isolina Majul y el gran maestro Miguel Llanes. Gracias al gobierno de Canarias por apoyar este deporte minoritario, porque se tiene más en cuenta siempre otros deportes como el fútbol, la lucha canaria, el baloncesto. Y aunque creo que no me lo merezco porque hay un montón de jugadores en el resto del archipiélago que juegan también al ajedrez y han conseguido un montón de premios a nivel nacional. Al Ayuntamiento de Breña Alta por pensar en mí para presentarme a este premio y al Club de Ajedrez Baltajaque, que es el Club de Ajedrez de Breña Alta, por ayudarme a la hora de participar en los campeonatos nacionales. Me presta mucha ayuda. También agradecer a José Carlos Martín, el alma mater del ajedrez palmero, por toda su labor en esta isla. Quiero dedicar este premio en especial a mis hermanos, mi hermano Nazar y mi hermana Nayeli, que también juegan al ajedrez y han obtenido también premios a nivel nacional. Y dedicárselo también a todos los jugadores que juegan al ajedrez, tanto a nivel de competición como aficionados. Y a los que no juegan y no conocen este deporte, pues animarlos a practicar, porque es un deporte que tiene muchos beneficios, tanto en la concentración, como en el cálculo, como en las matemáticas. Y es muy bueno. Dream that you did too.